Bien, buenas tardes a cada uno. Bienvenido nuevamente a esta transmisión en vivo. Todos unidos a orar por todas las necesidades del mundo entero. Bienvenido Luis Carlos, Guzmancita, Guerrero de Cristo, Pao Struve, Arturo Reyes. Bienvenidos a todos. Si me pongo, no termino hoy, ¿verdad? Pero bienvenidos y que Dios me los bendiga abundantemente. Comenzamos esta tarde, como siempre, haciendo la alabanza. Jesús en vos confío. Lo primero que tenemos que decirle, que ustedes tienen que venir siempre dispuestos, ¿verdad? Después de hacer esta rezo, la oración, la coronilla de la Divina Misericordia, nos quedamos un rato para cantar y alabarle al Rey de Reyes, porque hay que gozarnos, hay que tener un espíritu alegre, dispuesto, aún en las pruebas. Hay que estar contentos, hay que estar dispuestos ya con la gran bendición que el Señor nos ha dado de poder abrir los ojos, de yo poder estar aquí enfrente de ustedes y ustedes poder conectarse todos los días. Esa es una gran bendición, que ustedes le digan todos los días a Papá Dios, sí, estoy, pero sediento de estar ahí a las 3 de la tarde. No pueden fallar, ¿verdad? Porque esta es una gran bendición que el Señor nos da todos los días a las 3 de la tarde y también a las 3 de la mañana y todos los días. Bueno, comenzamos entonces haciendo el canto de entrada, Jesús en vos confío. Comenzamos. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Decirle a Jesús comenzando con esta palabra, Jesús, en vos confío, Jesús, en ti confío, en ti deposito toda mi confianza. Entonces esta tarde ponemos cada una de las intenciones, porque como ya le hemos dicho a Jesús, ya le hemos, ¿verdad?, proclamado, ya lo hemos dicho. Vamos a decirle a Jesús
todas estas intenciones, todas estas peticiones que tenemos, que cada uno de ustedes tiene, las ponemos ante los pies del Maestro, ante su divina misericordia. Y confiando en su misericordia, en su amor que es infinito, nos ponemos de rodillas todo lo que puedan. Les invito siempre a abrir el corazón, a olvidarse de todo y a hacer esta oración con mucha entrega, con mucho amor, con un corazón contrito, con corazón lleno de fe, arrepentido, aquel que ha cometido, ¿verdad?, que hemos cometido errores, que cometemos errores diarios, dispuestos a que el Señor nos perdone. Entonces comenzamos esta tarde con esta alegría, comenzamos diciéndole: Señor, en ti confío, deposito en ti toda confianza, Señor. Comenzamos y le ponemos a Dios cada una de las intenciones, peticiones que cada hermano tiene. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas. El océano de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amadísimo Señor, tú nuestro Maestro, nuestro Guía, tú el que nos sostienes todos los días, tú el que nos levantas, Señor, tú el que nos das el oxígeno, que nos das la vida, el aire, tú que nos das la visión, el escucha, el habla. Te damos gracias, Señor, por este momento y por cada momento de nuestras vidas. Gracias por las familias, por los hogares, por el pan de cada día. Gracias, Señor, por todo y por tanto. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pedimos que hagas presencia en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a cada uno de los hogares, restáuralos, renuévalos, purifícalos. Espíritu Santo, pedimos que vengas en nuestro auxilio en este momento, que vengas y que penetres en lo más profundo de nuestras vidas, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a cada uno de los hogares, que selles todo lo que tenemos y lo que poseemos, para que este momento sea un momento íntimo,
un momento de oración, un momento en unión con Dios. Que sea un momento de cero distracción, un momento de mucha entrega, de mucha confianza. Espíritu Santo, te pido que vengas en nuestro auxilio. Espíritu de Dios, ven a poner los tesoros de tu palabra en nuestra boca para poder proclamar siempre la verdad. Espíritu Santo, ven a llevarte todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos hace sufrir, que nos hace llorar. Espíritu Santo, ven a limpiarnos, a purificarnos, ven a depurar toda maldad, todo odio, toda venganza, todo celo. Ven, Espíritu Santo, a renovarnos. Ven, Espíritu Santo, a restaurarnos en esta tarde. Ven, Espíritu Santo, y quédate con cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, que te necesitamos. Ven por ese poder que te ha dado el Padre. Ven, Espíritu de Dios, ven a consolarnos. Consolar a aquellos hermanos que están tristes porque han perdido a un ser querido, porque han perdido aquel hermano, aquella madre, aquella abuela, aquel hijo. Ven a consolar esos corazones, Jesús. Ven, Espíritu Santo, misericordia divina, ven. Ven, Santísima Trinidad. Ven. Ven y abraza esos corazones. Ven y darles fortalezas a todos los hermanos que han perdido un ser querido a causa de esta pandemia o por cualquier otra enfermedad. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú eres el único que puede calmarnos. Tú eres el único que puede ayudarnos y guiarnos y darnos ese regocijo, esa alegría. Tú eres el único que puede transformar nuestros corazones del llanto a la alegría. Tú eres el único que puede hacer convertir lo malo en bueno. Tú eres el único. Espíritu Santo, toca esos corazones duros, tiesos, esos corazones que todavía no quieren abrirse a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, úngenos y renueva la faz de la tierra. Señor Jesús, en esta tarde te pedimos, Señor, que fijes tu mirada en cada uno de los hermanos que están aquí presentes por esta vía de comunicación que tú nos has permitido. Bendito seas, Señor. En esta tarde, Señor, te pido que con tu rayo de misericordia arropes, alumbres a cada uno de ellos, que los sumerjas en ese mar de misericordia, en ese mar de amor puro. Divina misericordia, rayos infinitos, abrázanos, danos la luz, perdona nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras desobediencias, todas las ofensas que te hemos ocasionado, Señor, por olvidarnos de orar, de no agradecerte. Venimos a ti, amadísimo Señor, para que nos des tu calor fraterno y entrega incondicional, tu misericordia que es infinita y eterna. Queremos despojarnos de la carga que andamos encima, Señor, y solamente tú nos puedes ayudar. Oh mi Dios, oh mi Salvador, nuestra plegaria va dirigida a ti en este momento. Abramos el corazón para que Jesús, o para que podamos recibir ese perdón y esa bendición. Señor Jesús, queremos sentir
en nuestro corazón gozo. Queremos cantar esta tarde, queremos alabarte con un corazón de alegría, sabiendo que tú nos has perdonado por nuestras faltas. Y así nuestra fe va creciendo, nuestras obras también. Señor, quita toda duda, quita de nosotros toda duda, todo pecado, y perdónanos, Señor, que podamos ser fieles a ti, ahora y siempre. Perdónanos, Señor, Jesús, divina misericordia, ten compasión, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Jesús. Aquí estamos, Señor, para que nos perdones. No hemos visto las veces que te hemos ofendido. No te hemos tomado en cuenta, Señor. Hemos sido muy egoístas. Perdónanos, Señor, ahora y siempre. Aclamamos a ti tu perdón, Señor, y tu misericordia. Queremos ser felices, Jesús, y solamente tú nos puedes dar esa alegría que necesitamos. Solo tú, Señor, nos puedes dar, porque el mundo no nos ofrece lo que tú nos das, que son tesoros. Ayúdanos, Señor, a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra, porque somos del polvo y al polvo regresaremos. Ayúdanos, Jesús, para mantenernos firmes y para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones, que te las hemos puesto con un corazón lleno de fe y arrepentido. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú nos has escuchado esta tarde. Gracias, Jesús misericordioso, por ser mi pan diario, por ser quien me alimenta en la totalidad. Sé que todo tú lo sostienes con tus benditas manos. Sé que eres el Rey del universo, que tú todo lo haces posible. Jesús, divina misericordia, sé que tienes el poder de hacer maravillas con todos nosotros. Jesús, yo confío en ti. En ti confío, Señor. En esta tarde quiero pedirte, Jesús, por todos los difuntos, por cada uno de los hermanos que han fallecido a causa de esta pandemia y por otras enfermedades, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, que han perdido a un ser querido, te pido, especialmente por Rodrigo Tobar, que murió. Te pido por su familia para que le dé fortaleza y a cada uno de los hermanos que ha perdido un ser querido. Ten misericordia de sus almas, Señor. Pedimos especialmente
por los difuntos hoy, por las almas del purgatorio, Señor. Te ruego por las almas olvidadas, abandonadas y que no recordamos. Concédele, Señor, a esas pobres almas el deseado consuelo, el descanso. A los que han fallecido estos días, hoy. Señor, misericordia divina, tú nos has dicho a través de los escritos de Santa Faustina y también en tu palabra, que el que viene a ti ya no perecerá, ya no andará en tinieblas. Por eso, Señor, recurrimos a ti en esta tarde, en esta hora de adoración, de alabanza, llenos de confianza para pedirte que tengas misericordia, Señor, por esas almas que han muerto hoy. Que escuches, Jesús, si es tu voluntad. Te suplicamos, tengas piedad de las almas que han fallecido y que brille para ellos la luz perpetua, tu luz. Aquí las ponemos, Señor, por la conversión, por la santidad de los sacerdotes, por la guía para el Papa Francisco, que es la cabeza de tu iglesia, por las vocaciones, los seminaristas, especialmente el hijo de Erasto, los laicos comprometidos, por la conversión de todos nuestros familiares, amigos, conocidos, por los que no te conocen y por aquellos duros de corazón, que sabemos que solo tú, Señor, solo tú puedes cambiar esos corazones. Para que guíes, cuides a nuestros sacerdotes, a los que conocemos, Padre César, Padre John, Padre Andrew, Padre Álvaro, Gustavo, Padre Jaime Hostio, Padre Fabián, Padre Luis Toro. Por el Padre Jonathan Funes, Monseñor Sipol. Por todos los sacerdotes del mundo entero, por aquellos que llevan el mensaje, la palabra del Señor, Eucaristía diaria, para que los cuides, los guíes, los bendigas. Por aquellos que se han desviado, te pido por ello especialmente. Por aquellos que se han enfriado, para que vuelva ese espíritu de servicio. Por la unidad de todos los cristianos, unidad en la oración, para estar en una sola sintonía, orando por las necesidades del mundo entero. Te pido especialmente por los grupos misioneros de María, que están orando día y noche. Por cada hermano que se une en oración, Señor, bendícelos, guíalos, aliméntalos cada día con tu palabra, Jesús. Por el grupo de oración que le has encomendado a Luis Carlos Hostio para que él continúe en esta gran labor. Bendícelo y dale la fuerza a él, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Que podamos todos estar unidos en esta tarde, en oración, hoy y siempre. Como tú nos dices en tu palabra, para que todos sean uno como tú estás en el Padre. Así también el Padre está en ti. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes para caminar juntos hasta el final, para triunfar contigo, Señor, y que todos busquemos el camino de la santidad. Por todos los grupos de intercesores, por todos te pido, Jesús divino, Maestro, por cada grupo, para que lo bendigas, fortalezcas, para que siga intercediendo. Que sigan siendo esos guerreros de oración, guerreros persistentes,
hasta que tu trabajo sea realizado. Sumérgelos en tu misericordia, Jesús. Manténnos firmes a orar sin cesar, a orar sin desmayar, porque el enemigo no quiere que tú luches. Pero nosotros creemos en un Dios vivo, creemos en ti, Jesús. Te pedimos por todo el personal médico, amadísimo Jesús, para que los cubras, para que los cuides. Por esta pandemia, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa, Jesús. Te pedimos, Señor, misericordia, Señor, misericordia. Hemos fallado, Señor, misericordia, Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Así como Santa Faustina te decía que tuvieras piedad de su pueblo, porque tú le dijiste que había tanta maldad y que lo ibas a destruir. Porque tú ya no soportabas la maldad. Pero tú también le dijiste que sos tan rico en misericordia. Y que la ira de Dios se aplacaría. Orando, orando y confiando. Confiamos en ti, Señor. Ponemos cada una de las intenciones, cada una de las peticiones que cada hermano trae, tiene en esta tarde. Aquí las ponemos, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Jesús. Apelando a tu divina misericordia, Señor, pido que cuidas a Daisy Hernández, a Ángela, que trabajan en el hospital, todo el personal médico, todos los que trabajan en la limpieza. A cada uno de ellos te los entregamos, los bomberos, policías, todos los que trabajan, los que salen a trabajar a las calles, te los pido. A ti la honra, la gloria y el poder, Señor. Nada se hace si no es porque tú lo permites. Apelando siempre, Señor, a tu infinita misericordia, te pongo todas estas intenciones. Cada hermano, cada situación, tú conoces cada corazón. Por los méritos de tu dolorosa pasión y muerte en cruz, que se haga, Señor, que se haga, Señor, tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su
entero. Misericordia de nosotros y del mundo entero.
Oh.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Gracias, Jesús misericordioso, Espíritu Santo Consolador. Gracias, Señor. Te damos gracias por escucharnos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que te ha sentido, por cada hermano que te ha escuchado. Y también, Señor, porque nos has escuchado, gracias. Gracias, amadísimo Padre celestial, divino Maestro, bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que haces. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que seguirás haciendo. Bendito y alabado sea, Señor, por tu amor grande, por tu amor tan infinito. Gracias, amadísimo Maestro, porque siempre estás. Cuando te hablamos, cuando te pedimos, siempre nos das y nos das hasta en abundancia. Gracias, Señor, por tanta generosidad para nosotros, que aún sin merecerlo, tú, Señor, nos das en abundancia. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, amadísimo Padre Celestial. Que todo el honor, la gloria sean siempre para ti. Tú el que estás sentado en el trono, el que tiene la corona. Tú el que todo lo hace, el que todo lo puede. Tú, amadísimo Padre, el dueño de la tierra, del cielo y de todo lo que en ella hay. Bendito y alabado sea Jesús, santo eres, Señor. Gracias por tu amor, Señor,
Gracias, Señor, por aquellas personas que has sanado. Gracias por aquellos hermanos, Señor, que posible estaban contagiados, pero tú, Señor, les has sanado. Por aquellos que han estado contagiados y que tú, Señor, los has levantado de la cama, los has levantado de donde han estado. Por aquellos hermanos que los has curado de cáncer, de cualquier enfermedad. Bendito y alabado sea, Señor. Tú que eres el Maestro, el que trae la paz, el que lleva el mensaje del amor. Bendito y alabado sea, Señor. Tú que sanabas, Señor, aquella multitud. Tú, Señor, que caminabas impartiendo el amor, dando esas enseñanzas, Señor. Bendito y alabado seas por lo que nos has dejado, tu palabra que es viva, es eficaz, ese es nuestro pan diario, pan el que nos mantiene vivo, el que nos mantiene a salvo, sanos, el que nos libera. Gracias, Señor Jesús, gracias por siempre estar con nosotros, por hacerte tan pequeño un pedazo de pan y venir a nuestro encuentro, en nuestro auxilio. Gracias, Señor. Infinitamente gracias, Jesús, por todo y por tanto. A ti, Madre Santísima, Virgen María, oh Madre Nuestra, Madre Santa, Madre Querida, gracias por siempre estar intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Madre, ¿qué haríamos sin ti? San José, tú que fuiste elegido el Padre para ser el Padre de Jesús, enséñanos para poder también ser nosotros buenos padres. San José intercede también por cada uno de nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Quédate con nosotros siempre, Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo se sienten? Vamos a hacer un canto alegre después de, con la alegría, ¿verdad? Como decía al comienzo, la alegría de sentirse como una pluma, de sentirse contento después de hacer una oración tan hermosa, la alegría de poder sentir que Jesús nos ha abrazado, nos ha perdonado, y sentirnos con ese regocijo en nuestro corazón que nadie más nos lo puede dar que solamente Dios. Bendiciones, Esteban, María Barón, bienvenida, Clemen Mendoza, bendiciones, seguimos en oración. Daisy Hernández, Dios me la bendiga y me la proteja siempre. Siempre le pedimos a Papá Dios que la envuelva con sus rayos de misericordia. Usted que hace un gran labor, que trabaja en el hospital para que Jesús siga cuidando de usted, para que usted siga también dando ese trabajo, esa gran labor que está haciendo en el hospital. Que Dios me la bendiga siempre, en todo momento, también a su familia y a todos los que le acompañen en el hospital también. Ahí dice Erasto, qué bella es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, bendito sea Dios. Bueno, vamos a hacer un canto. Hoy leíamos, ¿verdad? Hoy en la Santa Palabra nos hablaba acerca de la multiplicación de panes, de los peces. Asimismo, también le pedimos a Jesús que multiplique los panes, que multiplique en aquellas hogares que no tienen alimento, pero también
Pedimos que alimente ese pan, ¿verdad? Para nosotros, para nuestro diario vivir, que es el pan, es la palabra viva y real. Entonces, pidámosle a Jesús también que siempre exista el pan en nuestros hogares, pero el pan, la palabra viva. Que sea este nuestro primer alimento en la mañana, que cuando nos levantemos digamos, bendito Dios, un día más de vida, contento, feliz, ¿verdad? A dar gracias por la oportunidad que Dios nos da cada día. Dice gracias de todo corazón, Wendy, y a todos, amén, amén. Bendito sea Dios, gracias, Daisy, usted por siempre ser tan generosa y decir que sí, ¿verdad? Solo es lo más importante, siempre tener ese corazón tan dispuesto siempre para unirnos, en orar, para orar los unos por los otros. A ver, dice ahí, Adam Viveros, ¿están listos para cantar? ¿Están listos para hacer unos cantos de alabanza, para adorar a Jesús por medio de los cantos? Vamos a ver quién está listo por ahí. Gloria.
presencia de Dios, ese gozo es algo tan espectacular que nadie más nos lo puede dar. Por eso nos gozamos esta tarde. Hermano, hermana, sabemos que muchos están pasando situaciones muy difíciles, pero por medio del canto queremos llevar la alegría a aquellos que están tristes, ¿verdad? Devolverle, estar, porque hay que estar triste con los que están tristes, alegres con los que están alegres. Pero nosotros tenemos que ser cristianos alegres aún en las tristezas, aún en las pruebas. Entonces por eso le decimos al Señor, alabaré. Y que aquel hermano que está en una cama pueda sentir este gozo también, para que se levante de esa cama, que pueda creer que hay un Dios de poder y que Dios todo lo puede, y que todo esto sea para glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo están hoy? Vamos a ver, este gozo no va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué no va a pasar este gozo? Porque está dentro de nuestro corazón, porque Cristo vive dentro de nosotros, porque Jesús está con nosotros, porque desde el momento que nosotros estamos acá pendientes todos los días, a las 3 de la tarde, desde ese momento que tú le dices sí, desde ese momento que tú te levantas y dices la coronilla a las 3 de la tarde, esa oración, y no solamente eso, porque en la mañana también hay que levantarse a orar, porque un día sin oración es un día sin bendición, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre en oración, porque este es un momento de alabanza, de adoración, es un momento de hacer una oración por todas las necesidades del mundo entero, pero en la mañana cuando nos levantemos, en la noche, siempre orar por las necesidades del mundo entero, siempre, siempre estar en constante oración. Yo siempre los invito, como Pablo, él dice, exhortaba a la comunidad siempre a orar, siempre a mantenerse unidos, a que no se desanimaran. Entonces yo les invito también a que siempre estén constantes en la oración. Hay mucha necesidad, nos unimos al dolor de nuestra hermana Olga Gil, porque perdió
La prima de ella perdió a su esposo en Nueva York, murió a causa de esta pandemia. Entonces pedimos a Dios para que le dé consuelo a su familia, también a ella, por todos los que han perdido un ser querido. Esto es triste, de verdad, es muy triste, pero nosotros tratamos de traer un poquito de alegría en las tristezas, pero no significa que no sigamos sintiendo el dolor ajeno, que no sigamos hincándonos, que no sigamos orando, ¿verdad? No podemos parar porque siempre cada día viene un hermano y dice, un hermano falleció, o mi familia, mi esposo está contagiado, salió positivo. Entonces, hermanos, realmente no podemos parar. Si paramos, entonces Jesús no nos va a escuchar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar unidos en la oración. Tenemos que estar siempre, siempre unidos en la oración. Yo sé que llega un momento que de repente te congelas, te helas, te viene el desánimo, pero no podemos, no podemos. Mira, tú tienes que agarrarte siempre a pensar, hay un hermano que me necesita. Voy a ofrecer esta novena a la sangre preciosa. Voy a hacer esta novena a la coronilla, a la misericordia. Siempre podemos estar haciendo oraciones, novenas. Este es el momento. Yo quisiera que cada hermano se pusiera o se tomara el tiempito, ¿verdad? Siempre tenemos nuestras responsabilidades en nuestros hogares. Pero que dijera, a las 12 del mediodía me hago este rosario por los hermanos que están contagiados con el virus. Me hago esta novena, ¿verdad? La ofrezco, Señor, por los sacerdotes. Entonces, siempre tenemos algo y mucha necesidad. Ofrezco esto por los difuntos, por las almas del purgatorio. Porque cuántas almas no están, ¿verdad? Esperando que nosotros pidamos a Jesús por ellos. ¿Cuántas almas no están siempre pidiendo? Siempre, siempre. Están ellos ahí esperando que nosotros oremos. Y si no pedimos, recuerden que si nosotros logramos llevar una alma para la viña del Señor, ¡qué bendición tan grande! Entonces nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que luchar, luchar, luchar día tras día por llevar más ovejas, ¿verdad?, al rebaño. Así es que tenemos que trabajar los cristianos católicos, siempre dispuestos, unidos, siempre de ahora en adelante. Que no quiero que el gozo solamente sea ahorita, ¿verdad? Que ustedes dicen, no, pero es que Wendy canta bonito y entonces ella me pone alegre el día. No, 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 mis hermanos, no. Vamos, porque quien lo hace todo es Dios, ¿verdad? Dios se ha fijado en esta pobre miserable, en esta pobre criatura, para que yo pueda deleitar un rato con las canciones, aquí con el Ministerio de Música. Pero nosotros no hacemos nada si no fuera por el Señor. No estuviéramos aquí de pie, no estuviéramos aquí sentados todos los días si no fuera por la fuerza que nos da Dios, porque no es fácil. Siempre hay que estar en prácticas, hay que estar en oración constante, hay que estar en muchas cosas. Y solamente Dios te puede dar la fuerza. Solamente Dios. Entonces yo te invito, y eso que Dios te ha dado, no lo tires. Mira, agradezcamos siempre, agradezcamos, porque cuántas personas han perdido un ser querido, cuántas. Ahora que tenemos, tú que tienes un familiar, aconséjale, llámale, dicen, mira, no salgas, porque la cosa está peor cada día más. Entonces, por favor, pidámosle siempre a Jesús que hablan de esos corazones, de esas personas que todavía no comprenden, que todavía no creen que esto es real. Hay que pedir mucho a Papá Dios que siga tocando esos corazones para que no siga pasando, para que no haya más incredulidad, ¿verdad? Para que la gente crea que esto es real. Bueno, vamos a hacer otro canto. Vamos a hacer un canto a Mamá María. Dice nuestra hermana Luz que hoy ella se puso muy triste por la pérdida de una hermana o la partida de una hermana de la iglesia que murió hoy. Y vamos a poder darle, y no vamos a poder darle ese adiós que ella merece. Fíjense que hasta eso, ¿no? Qué triste, qué dolor tan grande, que no podemos estar
con un enfermo no podemos irlo a visitar. Es la que practicamos. Que no podemos estar con ellos en este momento. Porque estaríamos en peligro, en riesgo de también contagiarlos. Pero mis hermanos, yo por eso les digo desde casa, mira, olvídate del tele o de todo por un momento. Hay muchos hermanos que nos están necesitando en la oración. Yo este momento lo hago cantos alegres, hacemos cantos de reconciliación, cantos al Espíritu, cantos a Mamá María, porque ahí también le oramos, ahí también. Y estoy tratando de llevar un poquito de gozo por medio de los cantos a aquellos que están tristes. Pero no dejo de sentirme también como Jesús que lloró, ¿verdad? Por Lázaro cuando estaba muerto. Entonces, es muy triste todo lo que pasa y que muchas personas todavía no se den cuenta. Así que es muy importante. Pero yo sí les invito, como siempre, por favor, léanme la palabra, léanme la lectura diario. Yo leí la lectura hoy. No, tengo que decirles para que ustedes, porque hay personas que me escriben y me dicen, yo no sé cómo hacer esto, yo cómo hacer. Es bueno hablar, ¿eh? Uno no tiene que decir lo que hace la mano izquierda que no lo sepa tu derecha o viceversa, ¿no? Pero es bueno porque uno tiene que evangelizar lo bueno. Tú dile a tu hermano. Hay hermanos que no saben cómo hacer una novena, no saben cómo rezarle al Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que no pueden hacer el Santo Rosario. Y podemos ayudarles de corazón, nuestros hermanos de la parroquia acá, que siempre les están dando me gusta a los comentarios de ustedes. Estamos aquí para ayudar. Este es el momento para ayudarnos los unos a los otros. Este es el momento de dejar de ser egoístas, ser egoístas. Este es el momento de llevar el mensaje del Señor. Que los católicos cristianos se den a conocer, que somos unidos, que somos una iglesia que nadie la divide. Que somos una iglesia que trabajamos, como decían, estaba leyendo hoy, en que era en, vamos a ver si me acuerdo, en Efesios, vamos a hacer obras, pero a tener fe también. Estaba leyendo hoy en Efesios que decía que tenemos que creer, tenemos que tener fe. Pero también, una obra sin fe no tiene sentido. O la fe sin obras también. Me gustaría leerles esa partecita que dejé por acá. Pero tenemos que luchar, tenemos que trabajar por alcanzar. Tenemos que trabajar unidos. Yo estoy aquí, pero tú que estás ahí, vamos juntos a trabajar. Tú que estás acá todos los días a las 3 de la tarde, vamos a dedicar esta oración por un familiar tuyo, por una necesidad. Dios te ha traído hasta acá, no has venido solo. Es Él quien te ha llamado. Entonces trabajemos siempre, porque todos trabajamos, vamos, estamos en la misma línea, todos estamos en lo mismo. No encuentro el texto que les quería leer, bueno, bendito sea Dios, pero es el llamado que les hago, a que estemos siempre unidos juntos y que sintamos, ¿verdad?, la necesidad del prójimo. Hay mucha necesidad en el mundo entero. Hay mucha necesidad, pero aún así el pueblo tiene sed y aún así no le busca. Vamos a ser cristianos, esos cristianos. Vamos a este tiempo a luchar por estar en gracia. También es muy importante estar en gracia.
Especialmente en este momento de crisis es muy importante estar en gracia. Si no estamos en gracia y si vienen momentos más difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir esperando que venga más fuerte la tempestad, la lluvia, y después vamos a decir, ahora sí creo. Entonces, hermanos, les invito a que seamos fuertes, valientes, guerreros de Cristo, que estemos firmes en la fe y que no nos dejemos convencer por el enemigo tan fácil, porque el enemigo anda ahí queriendo devorar, ¿verdad? El que más dócil, al que esté allí frágil, ahí. Entonces luchemos siempre por la verdad, por el amor y por ayudar. Vamos a hacer un canto a Mamá María para que ella también nos ayude, que ella también nos guíe, que ella también es la que siempre intercede por nosotros, la que siempre está ahí, la que siempre nos ayuda. Sigámosle pidiendo a Mamá María todos los días, también haciendo el Santo Rosario. Es verdad que ese tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora
Le pedimos a Mamá María que siempre nos acompañe, que canta tan más hermoso, que siempre camine de nuestro lado, porque pues si no fuera por nuestra Madre Santísima, que siempre está ahí intercediendo por cada uno de nosotros, ¿qué pasaría, verdad? Siempre la que está ahí diciéndole a su hijo, mira, escucha, escucha, por favor. Yo me imagino ella estar así, por favor, ten misericordia. Siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Qué bonito que tenemos una madre que nos guía, una madre que nos ayuda, una madre que intercede siempre por nosotros, en todo momento. Aquí tengo la cita bíblica que les había dicho en Santiago, era. Parece que se me volteó la tortilla. Bueno, les estaba hablando que la fe se demuestra con las obras, que una fe, y les quiero leer este texto bíblico en Santiago, en 2 Santiago capítulo 2, el versículo 14 al 26. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los justos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y por lo que hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué hermoso, yo leía este texto bíblico en la mañana y también leía el Evangelio de San Juan, donde hablaba de la multiplicación de los panes. El alimento diario. Puedes no tener nada. Yo te invito, mi hermano, todavía no sé qué esperas para empezar a nutrirte, porque esta es la mejor nutrición. Es el mejor regalo que podemos tener, la palabra, porque la palabra es quien nos sacará de dudas. Muchas personas me dicen, es que yo no tengo como ese sabor. Órale al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo que te guíe, que te ilumine, que esa palabra sea la lámpara y la luz para tus pies, y saldremos de las tinieblas. Por eso no dejó Jesús la palabra, que es viva, es real, eficaz. No
No estoy dando una clase de Biblia, sobre algunos textos bíblicos que me gusta compartir, por ejemplo, hoy que hablaba de los 5 panes y los 2 peces, de ver los milagros de Jesús, lo que él realizaba para tanta multitud, eran los 5,000, dice, hombres y niños, incluyendo mujeres. Y todos acostados, les dijo que se acostaran. Mi hija dice que lo leyó ayer. San Juan. Amén. Ahí dice Angélica Vergara, cuando termino mi rosario les leo el evangelio del día a mis hijos, solo nos falta meditarla. Hay que meditarla, sí, es muy importante, porque ¿qué el Señor te quiere decir a través de la palabra? Porque yo hablo de los textos bíblicos, no me quiero enfocar, porque no, lo mío es el canto, ¿verdad? Lo mío es, yo quiero evangelizar a través del canto, me encanta el canto. Lo mío es, pues, lo que estoy haciendo ahora, pero no profundizar en cuanto a la palabra, porque, pues, ahí está el padre Luis Toro, que él es buenísimo, él da más profundidad, él es más profundo en cuanto a la Biblia. Entonces, pero yo les invito para que lo hagan, porque yo en un tiempo estuve que yo en la Biblia se me empolvaba y pasaba tiempo. Pero llegó un momento donde empecé a sentirle saborcito y yo empecé a leer y ahora me gusta lo que veo, lo que leo, me gusta y quiero seguir escudriñando la palabra. Si no te pones, no lo vas a hacer. Y si dices, lo hago mañana, no lo vas a hacer. Tienes que tener disciplina, tienes que tener decisión y decir, lo voy a hacer hoy todos los días a las 8 de la mañana. Por ejemplo, yo, antes de irme para el trabajo, mi hija antes de irse para la escuela, yo le digo, léame un rengloncito, aunque sea, una línea. Léame una línea antes de irse para la escuela. Y yo, antes de irme para el trabajo, yo agarro mi tacita de café, porque yo siempre tengo mi tacita de café en la mañana, en mi comedor, abro mi Biblia y ahí leo un poquito. No tienes que leer bastante. Entonces, es muy importante, yo les exhorto, hermanos, ¿por qué? Porque no sé por qué nace este tema de siempre la lectura, pero siento que hay mucha sed, que nos estamos, que hay mucha falta. Mucha falta de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Porque si las leyéramos, entonces nosotros tuviéramos mucha confianza. Y porque no oramos también. Y este tema se me viene todos los días a mi cabeza. Es como que si yo tuviera que hablar de este tema todos los días. Yo los exhorto, les invito a que lo hagan diario. Se van a sentir mucho mejor. Dice Oliveria, Sosa, que yo todos los días veo al padre Luis Toro. Yo le recomiendo ver al padre Luis Toro. Bueno, él es buenísimo. Él es muy bueno en cuanto a la Biblia. Bueno, el recomendado. Bueno, vamos a ver, por ahí me pidieron otra canción. Pero quiero que sepan que voy a estar hablando acerca de, recomendando siempre a que lean las Escrituras. Es que a que escudriñen las Escrituras. Es muy importante que tengan presente que el gozo se siente cuando uno ora, cuando uno lee la Escritura, cuando uno canta. ¿Qué dice? Una obra sin fe. La fe sin obras no es válida. Tienen que ir las dos de lado. Tener fe. Fe de que va a pasar. Y las obras de lo que vas a hacer por el prójimo. Como decía, ¿qué les leía?
Que si llega alguien sin vestido, sin comida, tú lo alimentas. Ejemplo, a mí me traen comida. Yo no salgo a comprar, pero a mí aquí me traen comida. Las personas que vienen, yo espero que tengan fe, porque ellos están haciendo mucha obra conmigo. Dios es muy generoso. Pero hay que mantener la llama encendida, señores. Hay que tener la llama encendida. Yo les invito a ustedes a que me agarren esa Biblia y me empiecen a leer. Va a venir alguien más que les va a decir, agarren la Biblia y pónganse a leer otra vez. Si no lo escucharon de mí, van a venir 10 más, y si no lo escucharon, como dice el Evangelio también, el que tenga oídos para oír, ¿verdad? Con mucho amor. Así que vamos nosotros a... Por ahí nos están pidiendo el amor de Dios, es maravilloso. Bueno. Amén, Matita. Dios me la bendiga. Eso es, hermanos comprometidos, ¿verdad? Por el prójimo. Dice Ariday González. Bendecida tarde a todos. Yo les comparto que aparte de estar aquí en la Divina Misericordia con usted, Wendy, estoy a la 1 y a las 7 conectada con el Padre Salvador Herrera. Se lo recomiendo. Amén. Por ahí nos recomiendan al Padre Luis Toro, Carlos. Claro que sí, el Padre Luis Toro. Excelentísimo. Dios lo bendiga. Amén. Uno aprende mucho. Aprende mucho, sale de muchas dudas. Un católico instruido, ¿verdad? No será confundido, él lo dice. Bueno, por ahí me pidieron el amor de Dios maravilloso. Lo hacemos entonces. Cantamos un rato entonces. Vamos a cantar un rato. Nos apoyamos los unos a los otros a orar. Vamos a orar. Y vamos a estar con un corazón alegre. Aún en las pruebas, mis señores. No, no se me aflijan. No. Aquí en este canal, alegres. Aunque yo pueda tener muchas pruebas, yo feliz, ¿verdad? Feliz porque Jesús va de nuestro lado. Yeah.
si me faltara la voz, le alabaría con las manos. Si me faltaran las manos, le alabaría con los pies. Si me faltaran los pies, le alabaría con el corazón. Porque tenemos el corazón, ¿verdad? Estamos vivos. Entonces, si no tenemos como fuerza, decir, hay que alabarle al Señor con lo que tenemos. Con lo que tenemos, pero hay que entregárselo al Señor así alegre, felices, contentos, siempre positivos, siempre dispuestos, ¿verdad? Siempre, todos los días. Vamos a ver ahí, dice Emanuel Pineda, vamos a ver. Dice, bendiciones hermana, le habla Emanuel de Intibucá, el barrio de Lempira. Saludes hasta mi bello Honduras, también soy hondureña, Emanuel. Dios me lo bendiga. Quiero que me complazca, joven Galileo. Vamos a ver si está conectado y me dice. Una mañana bajo aquel mar, no sé si es así, pero algo así es. Apareció un joven Galilea, nadie podía imaginar. Usted me dice si ese es el canto. Amén, muchas gracias, José Sibirian. Vamos a ver. Amén, por ahí será. Esto es bellísimo, leer la palabra de Dios. No, es que es nuestro alimento, bendito sea Dios. Bueno, vamos a ver. Grande el amor de Dios, por ahí están todos contentos. Bueno, la alabanza, caminando voy a Canaán. Uy, eso no lo tengo, Yolanda. No, siempre tengo todos los cantos. Bueno, pero aquí Alex se lo sabe, entonces posible lo puede interpretar. Sí, amén, gloria a Dios. Bueno, por ahí un joven Galileo me pidió un hermano de Honduras, pero no sé si ese es el canto. ¿Está por ahí? Correcto. Ah, él dijo que era correcto. Vamos a hacer un joven Galileo entonces. Que como son tantos cantos, a veces es un canto suave, lento. Centroamérica y todos los países, todos los que se conectan todas las tardes. Muchas bendiciones para cada uno. Por la mañana, cerca del mar, apareció un joven Galileo. Y su fama se extendió a todos que
¿Cuál era el mal? ¿Qué crimen cometió? ¿Cuál era su pecado? Su claridad al denunciar miró la posición de los privilegiados y le mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ellos los querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado. Son cantos ahí que lo cantamos al último momento, que me dio una notita muy, muy larga ahí el músico, pero bueno, son cantos que se presentan así de un momento para otro y los cantamos como pues solo en el tiempo de la cuaresma, ¿verdad? Son cantos que llevan mucho a la reconciliación, muchos cantos también que nos recuerdan el tiempo que Jesús pasó y también lo que puede pasar, lo que pasa ahora aún en este momento donde tanto lo crucificamos aún en este momento por no apartarnos del pecado. Entonces pues no lo tenía muy ahí, como que no se lo canté muy bien al 100, pero ahí le complacimos en lo que pudimos, ¿verdad? Emmanuel, amén a usted, gracias por unirse todos los días a las 3 de la tarde para estar sintonizados todos a una sola voz todos los días a orar a las 3 de la tarde para seguir pidiendo a Jesús para que tenga misericordia de su pueblo, perdone nuestros pecados, para que sane con su santa mano y poderosa a los enfermos. Creo que vamos a cantar ese canto, pon Señor tu mano santa y poderosa sobre tu siervo fiel. Vamos a pedirle al Señor que ponga su mano sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que están necesitados, también aquellos que han perdido un ser querido. Vamos a ponérselo a Jesús en este momento y le decimos a Jesús que ponga su mano poderosa sobre cada uno de los hermanos que están sufriendo, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que hoy fueron al hospital, el doctor le dijo, salieron positivos. Vamos a orar por ellos para que Jesús les dé la fortaleza, para que Jesús les acompañe, para que no se desanimen. Porque tenemos que tener mucha confianza. Recuerden que el desánimo viene del enemigo. Todo lo malo que nosotros pensamos, eso no viene de Dios. Porque Jesús siempre nos trae paz. Él siempre nos trae alegría. Cuando tú, hermano, yo te quiero decir que cuando tú deposites una intención acá, tú se la estás depositando al Señor. Aunque yo no te la mencione, pero Jesús la ha tomado. Y más que eso, ya Jesús ha tomado cada intención, cada petición, cada oración que tú has pedido y nosotros seguimos orando, unidos, pidiéndole a Jesús que interceda, ¿verdad? Seguimos pidiendo a Jesús, porque hay que seguir orando, no porque ya el Señor no, hay que ser constantes en la oración. Ay, bienvenido Francisco, bienvenida Ruth, mi amiga, Dios te bendiga, Antonio también. Vamos a ver por ahí. Entonces vamos a hacer esta alabanza. Por ahí me van a regalar una guitarra, me dijeron, porque me un hermano acá me agarró la guitarra que tenía y me la ha hecho pedazos. Él dijo, hermana, la voy a visitar y bueno, lo que vino fue a destruirme la guitarra. Pero él me va a donar una Córdoba. Cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Bueno, Jesús es mi pastor. Claro que sí, vamos a estar cantando Jesús es mi pastor. Bueno, vamos a hacer este canto. Señor, pon tu mano santa y poderosa. Oramos con estas alabanzas. Oremos con estas alabanzas y con el corazón abrimos, ¿verdad?, nuestro corazón en fe, con mucho ánimo. Y en el canto le decimos al Señor, sobre tu siervo fiel, pon tu mano poderosa por aquellos necesitados.
Si no te sabes la canción, hazla tu oración. Oh Señor, pon tu mano santa y poderosa sobre tu siervo fiel y acompáñalo en la senda dolorosa y por especialmente porque ahí es donde esa persona que es sanada en este momento posible nunca se acordó del Señor, posible nunca le hablaron desde pequeño, porque a veces también esa es, ¿cómo puedo decir? Esa es, no quiero decir es el problema, pero esa es la causa, que muchos no creen porque en la familia no les inculcaron. Entonces a veces ni siquiera es la culpa de ellos, porque he escuchado testimonios de personas que me dicen es que yo no me crié en un lugar, en un ambiente de donde se habló de Jesús, de Mamá María. Entonces, bendito sea Dios que yo, mi abuelo me inculcó, que mi abuelo me pidió, me llevó a la iglesia. Siempre los domingos, agarradita de la mano, me llevaba, me ponía el vestidito de los domingos y me iba a celebrar la Eucaristía. Era una niña feliz. Tengo 6 hermanos. Soy la única mujer de la familia. Y eso era muy hermoso, poder irme con mi abuelo. Todos mis hermanos se quedaban por ahí, pero yo me iba, ¿verdad? El llamado que Jesús me hizo desde pequeña. Es una bendición para mí el haber acompañado a mi abuelo todos los domingos, y ahora también una bendición que yo pueda con mi hija compartir, que yo pueda con ella hablar y decirle lo que mi abuelo sembró en mí. Qué bonito es que nosotros como padres podamos inculcarles a los hijos el del amor de Dios. Entonces con mi hija hablaba anoche, ¿no? Y decía,
¿no? Ella leía la Biblia, yo leía la Biblia y conversábamos. Luego nos quedamos hasta tarde, yo me quedé escuchando unas reflexiones en el teléfono y ella dibujaba, les voy a enseñar, está todavía dibujando, en lo que yo estoy aquí, hable y está dibujando. Vean qué bonito el dibujo que está haciendo. Tiene talento, ¿ah? ¿Eh? Ahí está el corazón de Jesús, qué belleza. Se la pasa dibujando y dibujando. Le quedó precioso. Ahí hay talento. Tengo un Picasso ahí. Pero es bonito que nosotros podamos sembrar el amor en nuestros hijos. Este es el momento donde padres, por favor, se me ponen para lo de ustedes, ¿verdad? A sembrar en sus hijos esa comunicación, ese amor, a sembrar la paz. Hablarles de papá, de mamá María. Me decía un sacerdote, déjenle saber a sus niños que Jesús viene al encuentro de ellos y que ellos van con el vestido corriendo a la carrera, ¿no? Que van al encuentro del Señor y que Jesús está con los brazos abiertos. Entonces, qué bonito es que como padres, porque nunca es tarde, mis hermanos, si tú nunca le hablaste, si en tu familia nunca se fue la costumbre de hacer una adoración. Yo me acuerdo que hasta en la escuela los maestros nos decían, empezábamos con un Padre Nuestro. Antes de empezar, los maestros, qué belleza, ojalá, y eso, hay que orar también por eso, para que esa costumbre regrese. Especialmente acá en Estados Unidos, esas costumbres se pierden. Por ahí nos está pidiendo el Espíritu Santo de Atenas. No sé si lo tengo por acá. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tu Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios.
esa presencia, ese amor. Cuando uno canta estos cantos, ¿cómo es que te trasladan, te llevan, realmente te transforman al sentir estos cantos? Te sientes, yo lo siento acá. ¡Qué rico! A ver, dice por ahí Francisco Ruiz, el canto La Barca. ¿Cuál será? ¿Será Pescador de Hombres o será uno que dice La barca en la playa, los remos al sol, Jesús proclamaba el reino de Dios en la arena, no sé si es ese, por ahí me confirma Francisco Ruiz o si es Tú has venido a la orilla. Y bueno, vamos a ver. Amén, vamos a estar orando por los matrimonios. Ahí nuestros hermanos de acá de la parroquia también, ellos le dan me gustan a los comentarios para poder orar también por cada uno. Ahí está María Mira, me dice Carmen Grajales, muchas gracias. Jani Flores, Dios me lo bendiga. Maritza, ¿cómo dice Maritza? Ya Wendy, pero lamentablemente eso ya no se ve. Yo de niña, cuando estudiaba en la escuela, dice ella, pues hacíamos oración antes de empezar. Nosotros siempre hacíamos oración. Un vaso nuevo también nos pide. Bueno, lo que espero, a ver lo que me dice Ruiz, me acuerdo, Francisco Ruiz, ¿verdad? Sí, que, ¿cuál es el canto? Si es La Barca en la playa o es Pescador de Hombres, la que me pidió. No sé si aquí a nuestro compañero de música también, Alberto de Guerreros de Cristo, está por acá. No sé si el Amor de los Amores también, bueno, me están pidiendo por acá. No sé, ¿quiere cantar algún canto? Bueno, en lo que él se prepara ahí, vamos a hacer María Mírame, vamos a hacer María Mírame, en lo que él se prepara. Que él quiere cantar un canto. Bueno, también me pidieron un vaso nuevo también, bueno. Un vaso nuevo, si se queda hasta el final, lo hacemos de salida. Mamita María también nos piden, hoy están encendidos. Hoy no terminamos de cantar, tenemos que darle un descansito a la voz, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ayuda también. Bueno, qué feliz, qué bonito es que podamos, ¿verdad?, disfrutar, que ustedes se queden esta tarde de alabanza. Porque díganme, ¿qué otra cosa tienen que hacer? Si no aprovechan este momento, no, el regocijo se lo pierden, pero yo no, yo me lo disfruto, ¿verdad?, cantando. Bueno, vamos a hacer entonces, llévate mi tristeza, dicen. Bueno, vamos a ver entonces, bueno. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Que fue mi maestra de sexto grado, Dios me la bendiga. Ella dice, a ver, siempre hacemos oración antes de iniciar. Ella es la directora del colegio de donde yo estudié. Y bueno, excelente profesora, Dios la bendiga y que continúe con esa gran labor. Y ella dice, pues ella hace oración antes de iniciar cualquier actividad también. Dios me la bendiga. Primero Dios, ¿verdad, profe? ¡Qué hermoso! Por eso yo lo decía, que yo siempre me acuerdo que, pues, que siempre hacíamos oración y hacíamos el acto cívico, dirigir y todo. Bueno, eso era excelente. Bueno. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras.
Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. ¡Cántalo! María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. Y bueno, ahí me quiero quedar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pelear. María, llévame de tu mano, llévame y no me sueltes, porque ahí me quiero quedar. Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Tenemos que trabajar y pedirle a mamá María en el Santo Rosario siempre, siempre, de que nos lleve a Jesús, que nos ayude, que nos enseñe a decir ese sí sin medidas, ¿verdad? Sin importar lo que estés pasando en ese momento, sin importar. Siempre los animo a que oren, a que canten. Si están afligidos, vean, cuando yo pasa una situación difícil, yo me pongo a cantar. Entonces, ¿qué pasa? Que si estoy triste, yo canto una canción triste, ¿verdad? Que yo digo, en este caso, María, mírame, llévame de la mano, acércame más a Jesús. Entonces yo lloro, lloro y me relajo. Entonces de ahí canto un canto alegre, porque cuando lloro yo me siento tranquila, relajada. Entonces es normal, somos humanos, tenemos también tristeza, pasamos situaciones difíciles. Pero ¿qué es la cosa? Que no podemos quedarnos estancados, ¿verdad? Tenemos que saltar al otro lado. Entonces tenemos que luchar para no quedarnos ahí, sino que dar el salto y continuar, ¿verdad? Y que todas las pruebas en nuestra vida que vayamos pasando, eso sea una victoria en el nombre del Señor, porque no estamos solos. Dice Mirta Elizabeth, primera vez que te veo y te escucho, hermoso tu canto a Jesús misericordioso y tus cantos desde Paraguay, bienvenida, Dios me la bendiga, a unirse, ¿verdad?, todos los días a las 3 de la tarde, hacer la coronilla de la Divina Misericordia y que se una para que oremos todos por todos, porque hay mucha necesidad, especialmente por los que están contagiados, por el coronavirus, por los que están en un hospital. Oremos, sigamos orando. Y en lo que yo me saboreo mi tecito, les dejo a mi hermano aquí, Alberto de Guerrero de Cristo, que también es un joven que siempre está colaborando, ayudando también. Como músicos siempre tenemos que estar todos en unidad, ¿verdad? Entonces le voy a dejar que les interprete un canto. Él está acá y que también canta muy lindo. Me quiebra todo, pero... Caminaré en tu presencia, en la tierra de los vivos. Soy feliz aun cuando digo que desdichado soy.
viviré tan cual me has dicho. No sé si es el que dice, me enamoré de Jesús. A ver, ahí me pidieron un canto que lo cante, que lo interprete Hillary. Vamos a Armada Blanca, vamos a poner a Hillary que cantar. Solo que no la estoy poniendo acá en pantalla porque ya saben, hay que cuidar, ¿verdad? No, está pequeñita, entonces siempre trato de cuidarla. Porque por ahí pues hay muchas situaciones difíciles, mucha maldad en el mundo, entonces el servicio es para Dios, ¿verdad? Pero mejor ser precavida. Entonces ella le va a interpretar Armada Blanca y después voy a hacer Llévate mi tristeza. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario de oración, yo te amo, yo te amo. Gracias, Erasto. Porque ante ti puedo ser grande. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, Papá Dios, a ti me ofrezco.
entrego a ti, mi Dios. Como pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario de oración, yo te amo. Amén. Yo te amo, Padre Dios. Porque ante ti puedo ser grande. Qué bonito. Qué bueno. ¿Qué pasó? Ella dice que se sintió emocionada. Qué rico, qué bonito. Somos los pequeños apóstoles de Dios. Este canto lo ensayamos en noviembre, creo que con mi compañero músico acá, Alex. Estamos formando un ministerio de músico de niñas. Para el servicio de Dios. Entonces, ellas interpretaron, las seis niñas, siete niñas creo que eran, interpretaron esta alabanza y les quedó preciosa, todas vestidas de blanco, y fue pues realmente muy hermoso. Yo creo que allí en Facebook, ahí están las fotos, que fue como para noviembre, diciembre, y luego participaron para el pesebre viviente, que se hizo entonces una bendición muy grande para nuestra comunidad, que hayan niños que quieran, y que nosotros también, los que ya tenemos tiempo de ahí, que podamos formar jóvenes, invitar, o niños, ¿verdad? Y decirle a sus padres, oye, ¿por qué no deja a su hijo que venga o lo llevan para que puedan formar grupos, ministerios de música de niños, puedan darle la oportunidad, dejar que los niños vengan a mí, dice Jesús en su palabra? Entonces, es así como mi hija, ella empezó a cantar desde los seis añitos. Creo que en mi muro, en Facebook, hay un video donde ella cantaba, tenía seis añitos cuando empezó a cantar, y cantaba Rey de Reyes y Señor de Señores, que el padre Jaime Bocio le encantaba y siempre decía que Hillary me cante Rey de Reyes. Una chiquitita, una cosa bonita, con un vestido blanco, hermosa. Bueno, Dios bendiga a mi hija y a todos los niños del mundo entero. Sí, bueno, vamos a hacer por ahí, ese rato que me están pidiendo el alfarero. Claro que sí, vamos a hacer el alfarero. ¿Quién la canta? Dice, Armada Blanca se llama la canción, la puedes buscar, muy, muy bonita la alabanza. Bueno, por ahí nuestro hermano Estelita creo que nos había pedido cuál era la canción. Ya creo que nuestro hermano Alberto ya le contestó cuál era el nombre de la canción. Se llama Caminaré en tu presencia. Bueno, vamos a hacer el alfarero. Un día llorando. Tengo que darle el pin number a nuestro músico. Dios te bendiga también, Leónidas Chávez, bendiciones. Por ahí nos mandaron saludos desde Guatemala, muchas bendiciones para cada uno de los que están sintonizándonos esta tarde y gozándose con los cantos, ¿verdad? Bendito sea Dios por las voces, que estamos ahí en todavía trabajando las voces, pero ahí vamos. Dice nuestra querida Luz María Basora, ojalá que un día pueda venir a Santo Domingo. Con Dios delante, y allá me llego, ¿ah? Con Dios delante y nos vamos para allá.
ya he andado en otros países, pero no he ido a República Dominicana. Entonces, si Dios me lo permite, algún día. Bendiciones, Elizabeth, hasta Guatemala. Dios bendiga a nuestro pueblo querido Guatemala, a nuestro país, ¿verdad? Y que oramos por todos los países, por toda esta situación, esta pandemia, para que pueda cesar. Lo ponemos en las manos de Dios. Bueno, hacemos el canto que me están pidiendo hace rato, el alfarero. ¿Se lo saben? Cántenlo conmigo. Un día llorando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, pero hazme un nuevo ser. Hasta pues Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, bendiciones, Honduras, Claudio, sí, hasta Honduras. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a pasar. Así que listo. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Cristo, ¿verdad? ¡Viva Jesús! ¡Viva nuestro Padre Celestial! ¡Qué gozo, qué alegría! Como dice la canción, quiero, es así lo que yo vengo diciendo, ¿cierto? Quiero una sonrisa cuando todo va mal, ¿verdad? Cuando toditito, toditito va mal. Dice, quiero una alabanza en el lugar de quejar. Que yo digo, estamos tristes, pongamos una canción. ¡Qué hermosa alabanza! Dice, hermosa, Dios te bendiga cada día, bendiciones. Por ahí dijeron, saludos a Ecuador también, muchas bendiciones hasta México, bendiciones hasta México. Hace 3 años creo que anduve por México, hermoso. A ver, Ecuador, dice El Salvador, Dios me lo bendiga. Bueno, Magaxa, no sé, Verduguita, Dios me la bendiga. Vamos a ver qué dice. Saludos desde Honduras. Claudio, ¿andas en Honduras? ¿Cómo es posible? Vente. Él es mexicano. Desde Puerto Rico, bueno, República Dominicana, Venezuela. Bendiciones al mundo entero. Y que nos sigamos gozando, sigan compartiendo, compartan estos videos para que puedan alegrarle la tarde a otras personas, ¿verdad? Que no saben que esta emoción está pasando, que estos cantos los estamos viviendo aquí en vivo y a todo color, como dice, con mucha coraza, ¿verdad? A mí me gusta mucho este ritmo, cantos, ¿verdad? Yo creo que en otra vida fui mexicana. De corazón. Bueno, vamos a ver. Amén, Esteban, bendiciones. Wendy, por favor, cantarme Me Enamoré de Jesús. Dice, bueno, vamos a complacer entonces. Bueno, voy a hacer Llévate mi tristeza, porque nos pidieron ahí mucho Llévate mi tristeza. Y luego vamos a hacer Me Enamoré de Jesús.
A ver, ahí dice, no sé si lo puedo pronunciar bien. Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Perdón por la mala interpretación, pero es que es diferente, ¿verdad? Vamos a ver. Más allá del... Ah, claro, más allá del sol, una alabanza muy bonita. La vamos a cantar, más allá del sol, un canto diferente. Ve que ustedes me inspiran a mí. Bueno, vamos a hacer, vengo ante ti, Señor. Y vamos a hacer después de esto, me enamoré de Jesús y luego más allá del sol. Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada. Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que todo espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Te abro hoy mi corazón, llénalo de tus promesas. Llévate mi tristeza, llévate mi cualquier tristeza, cualquier enfermedad, que cualquier situación que esté, que se la lleve en este momento o en el momento que Él quiera, pero nosotros seguimos siempre pidiéndole a Jesús que nos ayude, que nos dé la fuerza en los momentos difíciles, ¿verdad? Que no estamos solos, Jesús siempre nos acompaña en el camino, Él siempre está ahí cuidándonos, Él no nos desampara, siempre y cuando tú no te olvides, y aunque nosotros nos olvidáramos de Él, sabemos que Jesús está siempre ahí, por nosotros. Vamos a hacer el canto conmigo, Me enamoré de Jesús. Y de su eterna
Jesús, cuando a los hombres curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Jesús, como el que al fin volverá. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Díselo, me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que mi vida él amaba, de las veces que su amor me demostraba. Oigan, ¿saben por qué abrazo la Biblia? Porque en este canto me recuerda tanto, ¿no? O me hace sentir eso, de sentir esa presencia de Jesús tan cerca. Este canto realmente fue inspirado por esta muchacha que lo interpreta. A ver quién es la compositora, ya lo olvidé quién es la compositora, pero qué hermoso canto, wow, qué belleza. Y cómo nos hace tener esa conexión, estar más cercanos, más cerca de Jesús. Los cantos son realmente bellos. Bello, y cuando yo pruebo, te digo, si estás triste y estás pasando una situación difícil, ponte a cantar. Prende el estéreo, no sé, o el teléfono, pon las canciones ahí, como tú te vas a sentir transformado. Y ahí, donde estés escuchando la canción, ponte a leer también, o canta al Espíritu Santo. Aquí están, bueno, aquí tenemos también, ¿no? Puedes hacerle play al video, acá al video, y ahí vuelves a retroceder, pones estos cantos también a ti mismo. Bendito sea Dios que estos cantos quedan grabados. Entonces tú puedes ahí mismo escuchar los cantos todos los días y de esa forma poder llenarte cada día más de Jesús y sentirte feliz, ¿verdad? Feliz, lo que yo digo, feliz aún estando en las pruebas. Entonces qué bonito es sentir el abrazo, porque siento que es como abrazar a Papá Dios acá en el corazón. La palabra realmente es vida, es viva y eficaz. Así que hay que tener, hay que agarrar la Biblia con mucho amor, también con mucho respeto. La voy a poner a un ladito porque, bueno, se me va. Pero, a ver, dice, sí, claro, cantando se ora dos veces, sí, así lo decía San Francisco de Asís. Dice, como me encanta, la quiero para orar a las 3 de la madrugada, qué bello, sí, claro. Vamos a despertar los vecinos, ¿verdad? Con el estéreo ahí prendido, que se levanten. Me pidieron Más Allá del Sol, yo creo que ya casi nos despedimos, 5:24. Sí, ya casi, ya las 5:30 es como la hora que tengo ya para sí, para cortar, dice aquí. También para comer, yo como todo el tiempo. Abrí mi Facebook, dice aquí Lervidiana Castro, y qué desidencia tan bonita encontrar su transmisión.
Sí, la corriente. Sí, y ella dice de encontrar esta transmisión en vivo. Bueno, bendiciones, qué bueno. Bienvenida, Lady Diana, que Dios me la bendiga. Todos los días a las 3 de la tarde hacemos la coronilla, rezamos la coronilla de la Divina Misericordia. Y así que usted está invitada para que ore junto con nosotros. Entre más hermanos todos los días. Vamos a hacer viral, ¿verdad? Estos videos. Vamos a compartirlos. Porque a mí me mandan solicitudes miles y miles de personas. A mí me mandan solicitudes miles y miles de personas. Y 200 veo que se conectan, ¿verdad? Entonces, vamos a realmente a orar. Vamos a unirnos todos. Entonces, vamos a invitar a los hermanos, mándale un video. Ustedes pueden enviar recordatorios a los hermanos, compartir todos los días, así como yo lo hago a las 3 de la tarde, que me tomo ese tiempito, ¿verdad? Para poder recordarles que en 45 minutos me conecto, en una hora me conecto para hacer, para rezar, perdón, ay, la palabra se me va, para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, hermanos, por favor, activémonos y compartamos, invitemos, que vamos a llegar a ese corazón. Entonces, vamos a hacer Más Allá del Sol. Ya lo hemos hecho, ¿sí? bueno, vamos a hacer, porque por ahí nos pidieron, aunque en esta vida falte mi riqueza. Bueno, vamos a ver ahí si nos ponemos de acuerdo con el músico. Ok. Bueno, vamos a ver. Firme, constante. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús? Es confianza. Dice que a Él
Le duele, sí, le duele, gracias Hilary. Le duele mucho la desconfianza nuestra. Entonces, es bueno confiar, siempre tener la confianza puesta en Dios, que para Él. A ver, dice. Por ahí dice. Cantó mi canción, dice, me salió un rato. Flor Castro, se la canté 3 veces y usted se le salió. ¿Por qué usted se salió? ¿Sí ve lo que usted pierde? No sé qué canción me pidió. Vamos a ver, estoy bromeando. Los veo todos los días desde El Salvador, dice, y pues me llena mucho de bendición su transmisión. Amén, José. Qué bueno que todos los días pueda conectarse y que pueda también alegrarse un rato alabando a Jesús, ¿verdad? Qué lindo es que todos estemos unidos esta tarde glorificando, alabando el nombre del Señor. Bueno, hay muchos cantos que creo que dejé ahí, posible para mañana. Ahí me piden mañana otra vez. No. Bueno, cantamos cantos católicos, ¿verdad? Canto siempre de la iglesia, siempre evangelizamos. Ahí cante La Pareja Ideal, pues me imagino que es el canto, un canto de parejas, claro, pero bueno. No lo siento. No sé, ¿cuál canto fue que me pidió? A ver, Flor Castro, a ver si... Esta tarde. Esta tarde, a ver, ¿no? Ok, no lo tengo, pero lo voy a checar a ver si me lo aprendo. No sé si tiene algo otro por ahí y le cantamos algo otro canto que tenga en mente. No sé si aquí, Alberto, ¿te lo sabes? Ok. Dice, qué bueno, Anastasia, qué bueno que todos nos alegramos, ¿verdad? Todos. No tengo el canto esa tarde, Flor Castro. Desde Bogotá, Colombia, bendiciones, bello Colombia, gente muy linda también. Por allá anduve por Colombia hace creo como 2 años también y me encantó, muy hermoso, la gente muy linda. Bendiciones, Liberia Tapia, Dios me la bendiga. Bueno, vamos a hacer el canto de salida. Nos despedimos ya. Le agradecemos a Dios y nos vamos como siempre. ¿Cómo nos vamos? Bueno, llévate mi tristeza, ya lo hice. Mañana, si se conectan Franklin otra vez a las 3 de la tarde y luego nos quedamos para un rato de alabanza. Dice, cantemos Padre Nuestro. Vamos a hacer el Padre Nuestro cantado, ¿por qué no? Vamos a despedirnos con el canto Padre Nuestro y luego, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Voy a hacer el Padre Nuestro cantado, voy a hacer el Ave María cantado y ya es gloria y nos vamos. ¿Ah? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué regalo? ¿Ah? Esta tarde nos vamos cantado todo. Le cantamos a nuestro Padre Dios y le cantamos a nuestra madrecita querida. Dice ahí Maritza, sí, qué belleza. Bueno, vamos a hacer el Padre Nuestro cantado entonces, para que nos deleitemos todos. Y quien se lo sepa, gracias profe por ahí aportar, ¿verdad? Porque ustedes aportan mucho también al ministerio, pidiendo y todo. ¡Qué corito se hizo hoy! Dice Mili. ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Bendito sea Dios! Entonces vamos a hacer el Padre Nuestro y vamos a hacer el Ave María cantado. Padre Nuestro, tú que estás nosotros. Vamos a hacerlo rezado ahora. Padre Nuestro, que estás
estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas hacer esta oración cantada, también orarle, qué bonito. Vamos a hacer ahora entonces el Ave María, como les dije, y luego hacemos el Gloria y nos despedimos ya. Ave María, en latín. Thank you.
¡Qué delicia! Como dice la canción, ¡qué manjar de los manjares! No me van a creer, estoy sudando a chorros. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Gracias a la profe que nos dio ahí la... como nos prendió el bombillo, ¿no? Y nos dijo, hágase el Padre Nuestro cantado, y de ahí surgió hacer el Ave María cantado. Entonces, qué bonito que Jesús siempre nos pone los instrumentos, que nos pone siempre a ustedes, que ustedes si ven de una u otra forma, ustedes dicen, cánteme esta, que cánteme la otra, que cánteme. Y ustedes saben si, bueno, si se pierden, ¿verdad? Es porque no, pero saben, de que saben. Entonces, qué bonito que todos estemos en esta misma línea, que todos estemos luchando por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo, por las situaciones, por las enfermedades, por nuestro prójimo. Qué bonito, porque amar a Dios es amar al prójimo. Yo creo que me quedo con esto. Y también siempre les invito a que todos los días, como siempre, oren y lean la palabra, la Biblia. Todos los días, por favor, lean la palabra. Es importante que también conozcan la Biblia latinoamericana, que es la más recomendable para el pueblo. Entonces, esa, la Biblia latinoamericana, para que la puedan leer. Bueno, tres puntos. Leer la palabra, orar y hacer el Santo Rosario. ¿Listo? Y también, si están tristes, me ponen ahí el estéreo a todo volumen, me quitan esas canciones del mundo y me ponen alabanza del Señor, ¿verdad? Porque hay que seguir el gozo, no podemos parar. Entonces, eso es lo que les exhorto todos los días, a que ustedes, ese gozo no se pierda, sino que se mantenga cada día más, que podamos estar echándole más agüita, cultivando para que demos frutos y frutos en abundancia. Sigamos trabajando para la viña del Señor. Oremos los unos por los otros. Hay tanta necesidad en el mundo entero y no podemos parar. Así que mis hermanos, les mando un abrazo gigante a todos ahí en donde se encuentren, en el lugar, y que ánimo y mucho ánimo, ¿verdad? Mucha emoción, y sigamos sirviendo a Jesús con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho entusiasmo. Entonces, decimos... Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito! Mis hermanos, entonces los veo mañana a las 3 de la tarde. ¡Súper guau! Te mando un abrazote hasta Colombia. Dios te bendiga. Te quiero mucho en el amor de Dios, a tu esposa y a tus hijos. Que Dios siempre los cubra, los proteja. Mamá María siempre los abraza y los arrope con su manto de amor. Y a cada uno de ustedes también. Y no se les olvide invitar, porque tenemos que llevar almas para la viña del Señor, ¿verdad? Bendiciones de parte del Ministerio Don de Dios. Que Dios me lo bendiga. Como saben por la situación, pues ahorita no nos juntamos todo el ministerio, pero con Dios delante, los templos se abrirán pronto, porque Jesús pondrá su mano, esta pandemia acabará y regresaremos, y ahí van a conocer el Ministerio de Música, Don de Dios, y vamos a seguir siempre en el servicio, ahora más fuertes que nunca. Bendiciones para cada uno, los quiero mucho y nos vemos mañana a las 3 de la tarde.